Welcome to Radical Fitness. No hay que entrenar para lograr un resultado rápido en 2 o 3 meses. Ese no tiene que ser tu objetivo. Los resultados no van a venir de un día al otro. Muchas veces vas a escuchar gente que te dice, en 3 semanas vas a cambiar tu cuerpo, y no es así. Si lo querés hacer en forma sana, va a llevar tiempo. Entonces, si tenemos un objetivo a corto plazo y decimos, quiero en 3 meses bajar, no sé, 10 kilos y verme fantástico. Empezás a entrenar y en 3 meses quizás no lo lográs. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a frustrar, vas a decir, no, la verdad, esto no es para mí. Hice dieta, me maté entrenando, no logré el objetivo, no es para mí. ¿Y qué sucede? Es que tenías que darle más tiempo. Por eso es que el fitness tiene que ser adoptado como un estilo de vida. Tiene que ser parte de tu vida diaria, no te tiene que costar. Los resultados para verte bien, no solamente desde afuera, sino internamente, que tus pulmones funcionen bien, que tu corazón funcione bien, que tus arterias no estén tapadas de colesterol ni de grasa, que tus músculos estén fuertes, que tus huesos estén fuertes. Para que esto suceda, tenés que entrenar siempre. El entrenamiento tiene que ser parte de tu vida. El cuerpo que tengo hoy es el que vengo construyendo hace años, por lo cual no hay que pretender cambiarlo en 2 o 3 meses. Entonces quizás me decís, bueno, pero la verdad que yo no quiero esperar tanto. Ahí hay que cambiar el foco. No hay que pensar en la estética, hay que pensar en la salud y empezar a entrenar. Empezar y no parar. Y te aseguro que con el paso del tiempo vas a lograr lo estético, te vas a ver bien. Y lo más importante, tu salud va a estar bien. Por eso, pensemos para atrás. ¿Cuánto tiempo estuve sin entrenar? ¿Cuánto tiempo estuve comiendo mal? Bueno, eso generó el cuerpo que tenemos hoy. Para revertir esto, tenemos que empezar a movernos, tenemos que seguir un plan y vas a ver que poco a poco y mes a mes y año a año vas a estar mejor. Tu año tiene que estar constantemente con entrenamientos, los que te gustan, con las duraciones que vos podés llevar bien y dale tiempo. Sacá el objetivo de tener los resultados rápidos y no pares. Sacate esa presión y no pares. Seguí y vas a lograr tus resultados.